la gente yo soy axpower y dónde estamos bueno me dejo choradas estamos en el primer tutorial lo básico de la reston vale eh, es raro verme a mí haciendo tutoriales aquí de reston sobre todo porque siempre se me ha semado fatal pero últimamente he aprendido gracias a unos cuantos canales de youtube y quiero hacer unos cuantos tutoriales por ahí ya tengo cositas preparadas porque hay mucha gente que no le gusta la Reston y que no le dan una oportunidad, como era yo hace un tiempo. Y no me gustaba, es que Reston, no, fuera. Pero lo, lo que consiste es este tu tutorial, ahí que me trabo, es que desde cualquier conocimiento que tengas, sea nada, pues puedas lograr hacer pues, cosillas chulas de Reston. Y aquí estamos en el primer tutorial, eh, digo que van a ser tutoriales pequeñitos para que los podráis aguantar y que no sea un tostón. Así que serán cinco minutos. No sé, este es el primer vídeo, pues ya lo veremos. Y bueno, empecemos. La redstone es una piedra de color rojo que podemos encontrar por nuestro mundo de Minecraft y que puede servir para hacer cableados eléctricos. Si nos vamos al menú de construcción, tenemos aquí la redstone, que se puede poner aquí y se puede unir de cualquier forma. Aquí tenemos un ejemplo que también puede subir bloques mientras que solo sean de uno de altura. Así, por ejemplo, no se puede subir. Pero en cambio, así, ponemos aquí y aquí, aquí esto sí que se podría subir. Vale, perfecto. Pero una de las primeras cosas es que veis que esto de aquí de Reston se une con esto, ¿no? Bueno, esto puede servir para hacer atajos, para que esto se haga con esto más rápido, no tenga que hacer por aquí todo esto. Y así que la señal se corte más en temas de más largos y tal. Pero si os interrumpe algo esto, pues lo que podéis hacer es aquí un bloque, aquí, y así se va separando. Es pues poco a poco, y así se separa todo. Así que no pasa nada. Bueno, la redstone tiene muchas maneras de. Bueno, vamos a tirar esto. Tiene muchas maneras de activarse. Por palanca, y por palanca. Eh, lo lejos que puede llegar una señal de redstone creo que son de 15, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, unos 15 que ponemos aquí y aquí ya no da redstone. Una, eh, una sola fuente de, de redstone estable puede llegar hasta 15 bloques. Si no, tendríamos que poner una cosilla que ya veremos por otro lado que se llaman o repeti repetidores. Luego también tenemos las placas de presión. Hay de muchos tipos, pueden ser pesadas, de, de hierro, de madera o de piedra. Vamos a ver las más básicas que son estas dos. La de madera, lo que hace pisas, y se activa tanto por delante, tanto por el bloque de debajo. Y esto, esto es súper básico. Esto se usa un montón. Por ejemplo, ponemos aquí. A ver para abrir una puerta. Antes de entrar a una casa, ponemos aquí otra, otra placa, aquí, entramos, salimos, entramos, salimos. Y así. Esto es muy básico. Bueno, pequeñas interrupciones de la BAST. <laughs> bueno, sigamos. Eh, la principal diferencia es, os preguntaréis a algunos, si sabéis de Reston, pues da igual. Eh, ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Llega más lejos? No. La única diferencia es que aquí si dropeamos un objeto no pasa nada. Pero si dropeamos uno aquí se enciende. Esto puede servir para hacer circuitos en el que un, un soltador suelta un objeto aquí y así se activa. O simplemente estamos muy lejos, queremos abrir algo y dale. O también podemos hacerlo con un camino de hielo así para que el objeto se vaya arrastrando. Pero bueno, esto es muy básico de momento. Luego tenemos las antorchas de Redstone. Estas antorchas también emiten una enorme cantidad de Redstone, como es esta de aquí, si la encendemos. Pero lo bueno es que se pueden invertir. Como podemos ver aquí, esta antorcha está apagada. Si ponemos, quitamos esta, se enciende, porque se invierten. Si ponemos aquí un piso arriba más, esta se encendería y la siguiente se apagaría. Y así. Con esto, ¿lo que vamos a hacer? Pues podemos hacer también cosas así. Voy a poner otro ejemplo. Subimos esto, esto, esto y esto. Vemos aquí que hay unas cuantas. Vamos a hacer una cosita aquí. A ver. Nada. Ahí. Vale, esto con lo que se pueden hacer, esto ya son cosas más complejas, como pueden hacer un sistema de ascensores o cosas así. Pero mientras que sepáis que esto da señal y que se pueden invertir así o una encima de otra, pues sale. Mi tarea aquí de las antorchas ya ha terminado. Sigamos. Este, este vídeo va a ser muy cortito, va a ser solo hasta ahí. Solo va a ser la, lo básico, básico, básico de la redstone. Luego tenemos dos tipos de botones, que desde la 1.8 los podemos poner en el suelo o en el techo. Pero bueno, tenemos botón de madera y botón de piedra, que se suele usar sobre todo sin resto ni nada para abrir una puerta. La cogemos, la ponemos aquí y se abre para entrar a una casa. Esto es súper básico y supongo yo que ya todos lo sabéis, pero yo lo digo. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Bueno, si ponemos una puerta aquí, esta se, se abre. Si ponemos otra aquí, también se abre. Pero, ¿qué diferencia hay? Bueno, esto tiene un tick de diferencia. Sí, un tick. A lo mejor no sabéis qué es, pero se cierra muy rápido. Es una de las cosas más rápidas que existe en cerrarse. Pero en cambio, el botón de aquí tarda un poco más. Eh, para el resto normalmente se usa esto. Pero para el tema de puertas, normalmente se usa más esto. ¿Por qué? Si usamos esto, podemos entrar perfectamente. Pero si usamos el de piedra, nos podemos quedar bugueados. ¿A qué me refiero con bugueados? Pues. A ver, vamos a hacer una, una chapuza aquí. A ver, abrimos esto y podemos entrar perfectamente. ¿Pero qué pasa si ponemos el de piedra? Se nos puede hacer es. Bueno, aquí no se ve tanto, pero se nos puede cerrar en la cara. Bueno, si vamos por aquí. Ahí voy a quitar la música que me está petando ahí. Vale. Bueno, esto es otro modelo de activar redstone, que personalmente no lo he usado nada, por decir. Es que... Pero si lo vamos a usar para mapas de aventura, sobre todo, para los spawn chunks, para, o sea, para tepear a alguien. O simplemente para, para hacer una trampa casera, sin test for ni nada. Si no queréis usar comandos, pues lleváis. Al pisar esto, se enciende esto. Esto se hace con un gancho de cuerda y poniendo cuerda entre medias. Se hace así. Aquí el gancho. Aquí otro gancho. Y cuerda entre medias. Bueno, aquí se necesitaría otro hueco. ¿Y esto qué, qué vamos a hacer? Pues que esta redstone vaya por aquí, que vaya un dispensador y que nos dispare flechas o fuego, lo que sea. Por lo que es una cosa muy útil. Luego por aquí tenemos. Vale, esto es lo último, neces necesito algo más para explicarlo. Eh, bueno, el bloque de redstone es de las cosas más sencillitas, pero mm, es muy útil. ¿Por qué? Se utiliza sobre todo porque puede ser movido por pistones. Si sí, ponemos bueno, una aquí. Bueno. A ver. Bueno, a ver eh, cómo lo hago. Bueno, sí. Aquí y aquí. Ahí. Veamos que puede ser movido por un pistón. Lo que hace que para circuitos en los que se tengan que mover bloques y tal está bastante bien. Y el último, el sensor de luz diurna. Una cosa que muy... Bueno, a ver, muy poca gente me refiero a la gente normal de Minecraft, no si te has puesto a pensarlo o oh, ya lo sabes. Bueno, esto emite señal de resto. Esta sería la máxima. Pero ¿por qué ahora está aquí? Todo depende del sol. Si ahora ponemos Time Set 0, vemos que ha perdido algo de intensidad, porque el sol está ahora ahí justo. En cambio, si vamos añadiendo. Time add 1000 Vemos que ahora hay más sol Y hay 3 de restón más Y ahora hay más sol y más restón Y ahora hay más sol Y así, vamos a llegar A ver si completamos Vale, y el límite, el máximo sería justo Cuando el sol está arriba del horizonte ¿Y qué pasa cuando se hace de noche? Pues se va contrayendo Ya como es totalmente de noche Ya se ha apagado todo y cuando ya vaya a amanecer, o sí, cuando vaya a amanecer, pues ya se verá unas, una poquita señal de redstone. Vamos a comprobarlo. ¿Ven? Ya hay dos. Está el sol por ahí. Vamos a poner esto más alto que se me llena de zombies. Estos mapas cuando termine los tutoriales os lo dejaré, os lo dejaré todos, los, todos en la descripción. Pero bueno, de momento no tiene mucho fundamento. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues un reloj. Podemos sacar aquí. Que esto sea X hora, aquí sea otra hora, aquí otra hora y aquí, otra hora. Aquí con repetidores para que no. para que no influya. O sea, nos vamos aquí para que te repitan la señal. Así, así, así. Y aquí ya no, no llegaría. Lo que vamos a poner aquí, por ejemplo, si llegara 3 de intensidad son las 9, pues la 9 aquí, las 3 aquí las cuatro y bueno esto es una tontería pero se puede hacer un reloj solar con esto y bueno esta es la primera parte del tutorial espero que os, os haya ayudado por cierto esto también actúa por debajo espero que os haya ayudado y nos vemos en la segunda parte del tutorial y espero que con esto todos aprendamos un poquito de redstone y bueno me despido aquí un abrazo dale a like si os ha gustado suscribiros para no perderos ningún vídeo del canal y bueno, vamos, lo de siempre, ¿no? Y bueno, adiós.